Lunes 21 de noviembre de 2016, el saludo cordial para todos ustedes, amables televidentes del semanario Noti Girón, que cada inicio de semana desde las 19 horas llega a través de la señal de Girón TV y es retransmitido por achiras.net.es y sus redes sociales. Los materiales que presentamos son de categoría A, aptos para todo público, de contenidos I, informativo, O de opinión y F, formativo, educativo y cultural. Como de costumbre, ponemos a su disposición el número telefónico 2275-573 para que pueda participar en nuestra emisión en vivo y directo. También puede interactuar a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook. Estos son los titulares que estaremos desarrollando en los siguientes minutos. Contrato de regeneración de calles termina por mutuo acuerdo. Dos mujeres heridas en accidente de tránsito en El Cáñaro. Emaic EP mantuvo polémica sesión extraordinaria en Girón. En San Gerardo, 8 años funciona comunidad terapéutica. Algunos conductores son una amenaza latente en las vías. A pesar de trabajos, cancha continúa siendo un peligro. Oficina de Defensoría Pública ya cuenta con espacio en Girón. El GAD Municipal planifica elaboración de Agenda Cultural Nuestro Girón 2017. Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal se reunió con poca asistencia de personas. Empezamos aquí con las informaciones en detalle. El directorio de la empresa municipal de aseo integral de la cuenca del Jubones, Emaic EP, se reunió el martes 15 de noviembre en sesión extraordinaria en las oficinas administrativas localizadas en la calle, en la antigua planta de agua potable, para informar sobre la situación económica de la empresa que la integran los cantones Girón, Santa Isabel, San Fernando y Nabón. Entre los puntos tratados se abordó actualización del catastro, deudas que mantienen los cantones fundadores y las acciones de cada uno de ellos. La cita se fijó para las 14:30. Estuvieron los alcaldes de Nabón, Magali Quesada, que a su vez es la presidenta del directorio, de Santa Isabel, Rodrigo Quesada, de San Fernando, Marco Peña, de Girón, José Ushka, y el gerente encargado, Giovanni Sigüenza. En primer lugar, se analizó el catastro que regula el cobro de la tasa por recolección, mismo que está basado en el consumo de energía eléctrica. Que la gente no acepta este proceso en claridad de que no hay equidad en el servicio y no hay equidad en el cobro. Y toda la gente, en este caso del cantón, reclama que eso no hemos exigido. Nosotros acá hemos sido clarísimos que el cobro sí, pero es basado en la ordenanza y no hemos pedido pues que se use el catastro, en este caso que tiene la empresa eléctrica, la fórmula sí, el medio sí, un convenio sí, pero no el catastro. No es posible que en la empresa eléctrica, que se tiene un catastro de las 129 comunidades, de las 5 parroquias, de una de ellas, inclusive no se da ni a la cabecera parroquial se le dé el servicio a una de ellas. La propuesta con la que se calcula, con el catastro que se planteó, justamente planteado por su... cuando era usted presidente, usted lo dirigía con el señor abogado. San Fernando, Nabón, Girón también estaba elaborando. Este señor alcalde recordará que decía, los de Santa Isabel pagan nomás, no tenemos problema, así de sencillo. Pero los que están dando el servicio, compañero. Yo me admiraba cómo usted tenía esa facultad, esa posibilidad de que la gente estaba de acuerdo. Efectivamente es un proceso de arrancar, y es duro arrancar. O sea, durante, ustedes ven, casi 10 años y más, la empresa no empezó con los cobros de los pliegos tarifarios. Y claro, me tocó a mí como presidenta arrancar con menos personal, porque antes sí tenía un gerente que ganaba muy bien, pues se bajó los sueldos, me acuerdo. La discusión a ratos subió de tono. Respetando a las mujeres, tranquilo, y todo. Tranquilo. Acá aprendamos a respetar, tranquilo, y también hablemos. Sí, pero tú no puedes ponerte a gritar a los técnicos tampoco. Pero llegó a un primer acuerdo. De la resolución de hoy del directorio fue clarísima, cada cantón con su alcalde y su equipo técnico levantarán la información y enviarán hasta el 15 de diciembre acá a la empresa. Con respecto a las deudas que mantienen los municipios fundadores, se conoció que el monto asciende a $693,584, de los cuales $192,021.24 pertenecen a Girón y $501,563 a Santa Isabel. Para poder realizar el análisis desde dónde surgió la deuda, se ha hecho un análisis financiero a partir desde el año 2010.
Por parte de Girón se habría aceptado la deuda y propuesto una opción de pago. Depositó en su momento, si no estoy mal, casi $30,000 y así hay la voluntad, vemos de pago. En tanto que el alcalde de Santa Isabel manifiesta que la deuda no es real. Pequeña consultoría, ¿sí? Que especifica claramente, ahí yo por eso digo claramente, en dólares, el municipio de Santa Isabel podrá estar debiendo unos $200,000 máximo, pero no pues $500,000, porque esos son en papeles y en números. Si eso es bien revisado, vamos a poder ver que no es real esa deuda ejecutada, porque a nosotros no nos han dado ni plata. Y si creen que es necesario también una auditoría, están en todo su derecho. Compañero alcalde San Isabel, lleve, haga un análisis y darle un plazo, yo digo de unos 15 días, de 20 días, el tiempo que requiera para poder analizar y ver, porque para mí es una deuda real. Esperemos que lo asuma, porque ¿quién va a pagar los costos operativos del Cantón Santa Isabel? Nosotros vemos que Navón y San Fernando estamos al día, estamos pagando al día costos operativos, costos para los aportes para la planta central, para la parte del relleno sanitario y para inversión. Pero no podemos seguir sosteniendo a los pequeños a los grandes en su costo operativo administrativo, eso es injusto. Las explicaciones solicitadas por el alcalde de Santa Isabel sobre las acciones que posee cada municipio y la adquisición de un predio no fueron del agrado del Burgo Maestre, quien abandonó la sesión. La ley de empresas públicas no dispone, no contempla en la ley que las empresas públicas, sus socios, tengan acciones. ¿Por qué motivo? Porque el Estado, por medio de los municipios o por medio de las instituciones respectivas, es el dueño del dinero. Teníamos la escritura por el predio del relleno sanitario. Se había analizado y llegábamos a la conclusión que la gestión se hizo por parte de la empresa. Por tanto, entonces, 25% a cada socio se le asignó. ¿Quién es el dueño de los que no son dueños? Mi retiro se presenta, rechazo al punto. Vamos, compañeros, cocinadores. En todo caso, ustedes ven que en el tema de acciones de una empresa pública no hay acciones, hay aportes. Y que el tema del terreno, que es lo que siempre ha estado reclamando el señor alcalde San Isabel, el terreno está en nombre de la empresa, de los 4 municipios que conforman empresas. Vale, más bien aclararse, yo creo que la gestión final que se hizo del terreno es una de las ventajas muy buenas que hoy tiene la empresa. Yo creo que eso debemos estar claros. Lo mejor que puede tener la empresa es el terreno. Por unanimidad se aprobó en primera instancia el anteproyecto presupuestario del 2017 y se ratificó en sus funciones al gerente encargado. Continuamos con un video muy corto, de apenas 12 segundos, pero que reviste de mucha preocupación e importancia para hacer conciencia en toda la población sobre el peligro que corremos quienes transitamos a diario por las distintas vías del país. La irresponsabilidad de muchos conductores que ponen en peligro la vida de personas. Las imágenes fueron captadas a finales del mes de octubre en el sector de Tarqui, rumbo a Cuenca, cuando un bus que se dirigía a Cuenca puso en peligro a pasajeros de 3 buses y un auto al rebasar en curva. Veamos. Y a diario son este tipo de acciones de ciertos conductores, reiteramos, que ponen en peligro la vida de muchas personas. Y a las 15 horas 15 minutos aproximadamente del miércoles 16 de noviembre se produjo el volcamiento de una camioneta Chevrolet D-Max sobre la calzada, que produjo heridas en 2 mujeres y contusiones en un varón. Personal de bomberos llegaron al lugar en 2 ambulancias, rescataron a las pacientes y luego de procedimientos necesarios las trasladaron al hospital, mientras que el tercer ocupante se mostraba estable y no quiso ser llevado a la casa de salud. Según versiones de una de las pacientes, ella estaba dormida cuando ocurrió el volque, en tanto que el hombre indicó que al parecer una de las llantas pisó una piedra, lo cual hizo perder el control al vehículo que tenía como destino el Cantón Girón. Y el 14 de noviembre se cumplieron 2 años, 6 meses en la que la presente administración municipal asumió funciones.
Les tenemos preparado un resumen del discurso dado por el alcalde José Miguel Ushca en la sesión inaugural efectuada en el Salón del Pueblo, en donde se hacía referencia a su plan de trabajo, obras a ejecutar y más planificaciones. Ustedes saben que formo parte de esta organización política. Coherente con ello, mi propuesta se encuentra en el marco de las 10 revoluciones y de las 35 propuestas del programa del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Por eso planteamos como primer eje para ir trabajando entre todos de la revolución institucional, organizacional y de planificación, para garantizar una eficiente administración municipal. Por eso queremos poner a la institución de la mejor manera, con la amabilidad, con la alegría, con el entusiasmo, con la agilidad, hacer un modelo de gestión y planificación acorde a la realidad del cantón, construida con la gente y para la gente. Eso queremos que sea el municipio construido desde ustedes y para ustedes. Por eso, pasaremos una vez más visitando las comunidades, a los barrios, a las parroquias, para que ustedes mismos y juntos vayamos visionando cuál es el tipo de institución que queremos. Un segundo es la revolución económica, productiva y de trabajo. Fomentaremos la inversión y desarrollo económico a través de los procesos de economía popular y solidaria. También la revolución, como tercer eje, la revolución del conocimiento y capacidades. Fortaleceremos los talentos humanos del cantón, un sueño que tenemos juntos para hacerlo, crear esta escuela de artes y oficios. En la revolución social implementaremos las políticas públicas sociales para garantizar los derechos de las personas, de la atención prioritaria a los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Culminaremos o pondremos en marcha ese centro integral con mi valoración del problema de hacer oficios. Después que hablen, conversemos, pediremos a la secretaria que haga un oficio. Para ayudar. Después de tercer mes, voy a apoyar con $1,000 mensuales al área social que, de manera preferente, y aquí tenemos que ayudarnos desde todos, de manera preferente queremos ayudar a las personas que a veces somos presas del alcohol. A uno lo podemos superar, a otro no. Coordinaremos de una manera efectiva, efectiva. Todo problema de robo o problema grave coordinaremos de una manera efectiva para atender estos dolores o estos flagelos humanos que a veces vivimos. Señores policías, cuenten conmigo como uno más para atender como se merece nuestra población. Crearemos un organismo de agentes ciudadanos de control y seguridad ciudadana. Gestionaremos también y daremos facilidades para contar con UPC. Hay un compromiso del doctor Serrano, crear este espacio para una mayor seguridad de nuestro pueblo. Crearemos políticas locales orientadas a preservar, mantener y difundir el patrimonio histórico, cultural, religioso, natural y las tradiciones del cantón. Y pondremos todo nuestro esfuerzo a través de una dirección del turismo para que todo ello se ponga a flote para el mundo, para propios y extraños. Vamos a instaurar mecanismos de rendición de cuentas permanentes. Necesitamos que ustedes, la población, se involucre en todas las obras. Que sepan, es su plata. En la revolución ecológica incorporaremos procesos de sensibilización ambiental, promoviendo el respeto a la naturaleza y a la vida mediante la conservación y la valoración y el uso sustentable del patrimonio natural. En la revolución urbana y servicios públicos, implementar una regeneración urbana integral para el acceso y uso digno de los espacios públicos, vialidad urbana, parques, canchas deportivas, salud del pueblo, mercado y cementerio. Tamal, solo permitan lo que se hace bien, lo que es justo, lo que es bueno, solo eso digan, eso hacemos y eso apoyamos, pero no me permitan hacer las cosas mal,
que destruye la economía, la alegría de nuestros pueblos. ¿Estamos de acuerdo? Un aplauso para ustedes, por la gente. En las próximas semanas implementaremos una ventanilla de atención los días domingos desde el municipio. Y hemos coordinado, estamos hablando con la Liga, estamos coordinando también con el Ministerio del Deporte, si quiere estar en el Ministerio del Deporte, licenciada Erika, para hacer un convenio urgente, inmediato, para dotar en el complejo deportivo de la Liga y una cancha para que puedan jugar una cancha, ¿cómo se dice? ¿De sexto artificial? Una cancha sintética. No pueden estar ustedes batiendo barro a este equipo de trabajo que ponemos en consideración. Y ustedes dirán si se quedan o se van. Si están trabajando al medio, quédense. Si no están trabajando, apure, cambie. Necesitamos otro que nos ayude, es verdad. Y si va a estar en las funciones también, igual, cambien a otro rápido. Es hora de nuestra primera pausa comercial. Regresamos enseguida. Restaurant Cafetería Yunguilla Sabor ya abrió sus puertas en Girón, en la calle Córdoba y Arturo Sández, frente a la Casa Pastoral. Atendemos de domingo a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ponemos a su disposición almuerzos, secos, platos a la carta. A partir de las 2 de la tarde, café, aguas aromáticas, morocho, chocolate, bolón de verde con chicharrón o queso, empanadas de verde y de viento, muchines de yuca, humitas y fritada. Los domingos le invitamos a disfrutar de caldo de cangrejo y ceviches. Los esperamos en Yunguilla Sabor, con lo mejor de la gastronomía para deleitar su paladar a toda hora. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En mantenimiento vial, transferencia de los recursos a los gobiernos parroquiales por la tasa solidaria, transferencia de recursos para mantenimiento vial a los gobiernos municipales. Total, este año 2016, 2.141.20 kilómetros de mantenimiento vial. Hemos levantado la inversión increíblemente de 29 millones que recibimos del Estado Central. Este año nosotros estamos invirtiendo 65 millones de dólares. Azuay con empleo gana. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
De inmediato les damos a conocer las farmacias de turno. Empezamos por Santa Isabel, farmacia industrial, localizada en la calle 3 de noviembre 232 y Sucre, teléfono 2270-113. En Girón, farmacia de turno, farmacia municipal, localizada en la calle Antonio Flor 595 y García Moreno, teléfono 2275-910. Dos decisiones toma el alcalde sobre regeneración urbana en Girón. En el punto varios de la sesión ordinaria del jueves 17 de noviembre, el alcalde José Miguel Ushca hizo importantes declaraciones en torno a los trabajos de regeneración urbana ejecutados en la calle García Moreno, Eugenio Espejo, Córdoba y Antonio Flor, circundantes al Parque Central. Manifestó que ha dispuesto al equipo técnico realizar un estudio que permita asumir al GAD municipal de Girón porcentajes entre el 20 y el 30% de los valores, en tanto que sobre el contrato para regenerar tres nuevas calles mencionó la terminación de, por mutuo acuerdo del contrato. He tomado dos decisiones que creo que son para el bien de nuestra población, para el bien de nuestra gente, que creemos que como institución municipal debemos retomar con mayor profundidad. Y eso también quiero dejar claro todo mi afán de servir, mi afán de que Girón sea más que una historia, sea un presente de vida, de esperanza y de bienestar. En este sentido, quiero dar esta noticia, señores concejales, y también a la población, que he dispuesto a las direcciones administrativas, financieras, de planificación y desarrollo cantonal, y a la Jefatura de Avalúos y Catastros, para que procedan con carácter de urgente a realizar un estudio e informe técnico financiero con el objeto de que la municipalidad absorba entre un 20 o un 30% los costos de la obra de regeneración urbana previstas y realizadas en las calles García Moreno, Arias Astudillo y otras que están en el centro cantonal, obra de regeneración que se realizó en el 2014-2015, mismas que fueron en beneficio de los frentistas de estos trabajos. Esto con el objeto de otorgar una disminución de los valores a pagar de estas obras. Creemos que este asumir parte de los costos de las obras, de una u otra manera, anima a que sea viable de parte de los señores frentistas poder cumplir esas responsabilidades que por vivir en el centro se tienen que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, por toda esta situación que se ha vivido estos últimos días, asimismo quiero dejar claro, no ha habido de nuestra parte más que el afán de servir, de aportar, de apoyar y de ayudar. Indudablemente, como ya se decía, el que quiere hacer algo lo hace, puede a veces cometer errores, y si tenemos errores, personalmente expreso mis disculpas. Sin embargo, creemos que hemos hecho lo mejor, pero ante esta situación que vive la población y también la institución, y por la facultad que me otorga la ley, y considerando la paz y armonía que debe existir en nuestro pueblo, se da por terminado, por mutuo acuerdo, el contrato para la ejecución del proyecto de regeneración urbana de las calles Luis Monsalve Pozo, 3 de noviembre, Leopoldo Peña Herrera, aplicando a futuro nuevas políticas de planificación financiera con porcentajes de inversión de fondos propios de la institución para la ejecución de obras viales necesarias en el cantón. Esto asimismo en beneficio de nuestros frentistas y en beneficio en especial a futuro de obras o actividades de construcción que puedan darse en nuestro querido cantón. Quiero manifestar estas decisiones que el equipo técnico, financiero y legal plantearán. Estas resoluciones administrativas pasarán por el conocimiento del Consejo luego del análisis técnico-financiero en determinar entre un 20 a un 30% que podría la municipalidad asumir como costos en estas obras de regeneración que podrían darse, se han dado y se podrían dar.
Y la Municipalidad de Girón se encuentra preparando lo que será la Agenda Cultural Nuestro Girón 2017, en la que contempla las actividades que desarrollará el GAD en lo referente a festividades y programas contemplado con su respectivo financiamiento. El Consejo conoció la propuesta preparada por la Dirección de Planificación, representada por la ingeniera Yasmín Valdés. Los ediles hicieron varias observaciones, tales como la posibilidad de realizar el desfile del 27 de febrero el viernes 24, por cuanto coincide con el lunes de carnaval. Mes por mes se fueron analizando las fechas conmemorativas. Entre las novedades expuestas es que se habla ya de la posibilidad de trasladar los festejos del 26 de marzo para el 25 de junio, fecha en la cual Girón cumplirá 193 años de la primera cantonización, al igual que muchos otros cantones del país e incluso a la par de la creación de la provincia de La Suay. Se proyectan actividades específicas en lo referente al 27 de febrero, los torneos de belleza de elección de Reina de Girón, Reina de Carnaval, Cholita Gironense, desfiles, festivales del Cuy y la Chira, lunes cívicos y más celebraciones. La elaboración de la agenda se pretende esté lista para el mes de diciembre, luego que se produzca el segundo o en debate de los concejales. Una queja, una preocupación que nos han hecho llegar a nuestra oficina de achiras.net.es algunos ciudadanos. Nos manifiestan que dos carros, el uno color blanco entero con vidrios ahumados y sin placas tipo Vitara, y un Suzuki Forza color rojo, pasaron toda la tarde de este lunes en el barrio de Pambadel, deambulando con 6 personas, varones y una mujer. Denunciaron a este medio personas del lugar. Los varones portaban esposas tipo policía, aseguraron los moradores, quienes habrían notificado a la policía y EQ911 para que indaguen a los desconocidos. Afirmaron que recién a las 5 de la tarde llegaron elementos policiales, pero los sospechosos ya se habían retirado. Piden los ciudadanos de celeridad en acudir a estos llamados, pues podría tratarse de posibles delincuentes que se encuentran planificando algún acto delincuencial. Un espacio incrustado en la naturaleza de San Gerardo está dedicado al tratamiento de personas con adicciones. A decir de sus directivos, aquí los adictos voluntariamente ingresan para tratar su problema. En un ambiente natural y sin barreras, dicen, se logran resultados favorables. Hemos preparado un video de una visita que realizamos a este centro terapéutico. Los pacientes se integran y no necesitan tener muros, no necesitan tener ninguna limitación, sino es al revés. Ellos se vinculan directamente. Desde que pusimos aquí, nos hemos ido vinculando con todo, con la comunidad. En San Gerardo nosotros somos un parte de apoyo de la comunidad. Jugamos los campeonatos de abiertos de ellos, de parroquiales, hacemos apoyo a la comunidad en obras de como nos piden ellos en mingas y cosas por el estilo, estamos siempre apoyando. Yo como persona he tocado fondo, he consumido tanto alcohol y tanta droga que me he dado cuenta aquí el daño que me he estado haciendo, no solo a mí, sino a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a cada uno de mis seres queridos. El cual me motiva para yo seguir adelante y ser un buen hombre y un buen padre para ellos. La mayor parte de usuarios que se encuentran en la comunidad terapéutica del Austro vienen por motivos voluntarios. Son voluntarios por el hecho de que el propio consumo les degradó como personas y ellos piden ayuda por sí mismos, la gran mayoría. Otro número de personas acuden a la comunidad a través de personas que ya han dejado de consumir, los cuales pasan el mensaje de que sí se puede convivir sin consumir drogas. ¿Fue una buena decisión haber venido? Sí, yo doy gracias a Dios. Y si no, ¿qué podía pasar con el alcohol? Podía estar muerto, estaría en la cárcel. Me podía pasar mucha cosa con el trago, señor Peralta. Usted aquí no está encerrado, puede irse. Sí. Eso me han comentado, me han dicho la misma gente de aquí del barrio, que yo podía irme cuando yo quería, porque yo conozco toda esta zona de San Gerardo. Pero mediante a Dios
Dije, no, yo me tomé una decisión, dije, voy a permanecer aquí. Sí necesito una ayuda, porque yo solo ya no pude. Ellos, por ejemplo, se sienten muy parte de salir de la condición del adicto. El adicto nunca cree que es un mal el consumo, sino más bien ellos creen que es una forma de divertirse. Pero aquí aprenden a dejar de consumir porque siguen divirtiéndose, pero sin alcohol ni droga. Claro, aquí en la sala de terapia a veces nos mandan a hacer exposiciones, cogemos y hacemos socios dramas, o si no hacemos bailoterapia entre nosotros mismos. Siempre todos los viernes hacemos bailoterapia en nuestra sala de juegos, que es en la casa donde vivimos. Tenemos parlantes, cámara de humo, luces de discoteca y siempre nos divertimos, siempre hacemos cualquier locura, como se dice por ahí, para pasar divertidos, porque en eso se trata la recuperación, en divertirse, no en pasar solo sufriendo, porque allá afuera sufrimos mucho. Lo que tiene que hacer es hacer conciencia que la recuperación existe, primero sin barreras, sino con amor y respeto. El adicto no es una persona que se le debe tratar mal, sino se le debe respetar, considerar y valorarle. Muchas veces el consumo no es porque ellos quieren. A diferencia de los otros centros, la comunidad terapéutica del Austro no tiene muros, no tiene paredes. En la comunidad terapéutica del Austro, los usuarios tienen celular. Es una idea, una metodología que se ha implementado con el doctor Esteban Ullauri, ya que a través del celular uno puede controlar la ansiedad. De todos los centros que yo he estado, es la mejor. Hay espacios verdes, como decían, hay toda comodidad, hay teléfono celular, hay internet, para que el adicto se sienta mejor, ¿no? Para que yo como adicto me siento bien, porque es una motivación para mí todos los días comunicarme con mi familia, saber cómo están ellos, que una vez a la semana tengamos visita. En primer lugar, aquí aprendemos a valorar a nuestra familia, porque nuestra familia vino sufriendo durante muchos años y es hora que nosotros les demos una tranquilidad. Estoy dándome en cuenta de que tengo familia que siempre me quiso y siempre me está apoyando, porque yo afuera sentía que estaba solo. Yo me quiero quedar el tiempo que sea necesario, hasta cuando yo esté fortalecido y tenga sentado bien mis bases de la recuperación. Hay un Dios que me sigue queriendo y por eso me puso aquí, me dio una oportunidad más de vida, pero eso yo tengo que aprovechar ahora. Esta vez ya si no me recupero y es porque ya no mismo quiero cambiar. Y en ese mismo sitio, el sábado 12 de noviembre, se produjo el envenenamiento de los perros, los cuales son parte del tratamiento de las personas que allí se recuperan. Autoridades de Girón acudieron a la comunidad para tomar procedimientos. Hoy ha pasado una desgracia para la parte emocional de los adictos, que son los animales. Nosotros tenemos mucha vinculación de terapia emocional con los animales, sobre todo con los perros. Los perros dan mucho afecto y el día de hoy han envenenado a los perros nuestros. A todos, si no se ha muerto, llegaron a morirse 4 perros y los otros se han salvado porque tenemos como 12 perros. Y los perros tienen una función, dar cariño, dar afecto. El adicto muchas veces viene siendo despreciado y rechazado en la sociedad y es botado en la calle, nadie quiere acercarse. Y cuando llegan acá siempre sienten timidez y los primeros en acercarse son los animales, son los perros. Y los perros siempre dan afecto, siempre dan cariño. Y esos animales son los que hoy día se han encargado de destruirlos. Y es un doloroso para los chicos. ¿Tienen algún indicio de quién causó esto o por qué? No entiendo el por qué, porque es un hecho criminal. No puedo decir quién ha hecho un indicio, porque eso tiene que averiguar las autoridades. Pero es un hecho lamentable que animales que dan paz, dan tranquilidad, no solamente a nosotros, sino cuando vienen las visitas, muchos de los familiares de los adictos o de los residentes son los que están siempre dándoles a ellos amor y cariño. Un nuevo corte inesperado de energía eléctrica se registró el jueves 17 de noviembre en Girón a las 11 horas 22 y retornó 16 minutos después. Desde la empresa eléctrica se informó a través de la cuenta de Twitter que se estaba trabajando para restablecer el servicio sin indicar las razones del corte. Se pudo conocer a través de las redes sociales que en otras ciudades del país se registró una situación similar. En otro ámbito de noticias, una oficina de la Defensoría Pública brindará servicio en este cantón. Para ello se ha realizado un convenio con la municipalidad, la cual ha brindado un espacio para la instalación de las oficinas localizando en la calle Calderón y Antonio Flor.
donde están funcionando además las oficinas de la Jefatura Política y Comisaría Nacional. En esta semana posiblemente se abra la dependencia. El otro día que visité el espacio que refaccionó y readecuó la municipalidad, quedó bonito. Son espacios que se quedaron sin el uso, ya que el registro civil tiene su local por el momento en la Casa del Adulto Mayor. Y como ya es de vuestro conocimiento, la autorización que se dio para la Jefatura Política, Comisaría y la Oficina de la Defensoría del Pueblo, ya me parece que está el convenio como tal, los concejales y la autorización respectiva de ese convenio de apoyo a esta institución que creemos, como habíamos dicho, es un espacio que gratuito que la población puede acudir por las situaciones de violación de derechos o situaciones que necesitan ellos en el tema legal. Entonces, en este sentido, creo que es un aporte que hace la municipalidad a la población en las necesidades legales o de sus derechos, como así necesita la gente. Realmente, el presente documento únicamente el formalismo, formalizar lo que ya el Consejo Cantonal autorizó y aprobó la ocupación. El doctor Ernesto Pazmiño Granizo, defensor público general del Estado, ha enviado este convenio para que se dé a conocer aquí en el Consejo la autorización respectiva para la firma. Vemos que lo principal, que es el plazo establecido, es de un año contados a partir de la suscripción, que es lo que se autorizó aquí en el Consejo Cantonal, que es lo principal, pero por el momento únicamente es una formalidad que se está dando en este momento a la resolución tomada por el Consejo Cantonal. ¿Y el tema del plazo no fue que se consiguió para 2 años? O si no fue para 2 años, digo, ¿por qué solo un año? Porque al final es un servicio que realmente va a ser útil para la ciudadanía, y creo que más por trámites burocráticos vamos a estar de un año nuevamente en los mismos asuntos. Exactamente, desde la misma dirección se ha indicado que se pone en ese estrecho lazo para exigir a sus funcionarios aquí que están en el Azuay, en Cuenca y aquí en Girón, hagan las acciones pertinentes e indispensables para la suscripción del comodato, que les va a dar una mayor tranquilidad, ¿no?, de 5 años o de 10 años, según la municipalidad ya lo conozca, lo analice y lo autorice. Ya está la comisaría, la Jefatura Política también en funciones allí, solo nos faltaba esta institución. Sí. Se tiene previsto en estas semanas que viene la presencia del mismo director general, del defensor público, ¿no?, en el cual va el doctor Ernesto Pazmiño, va a venir directamente a la suscripción, al acto simbólico, ¿no?, de este tema. Posiblemente sea la próxima, antes de cerrar el mes de noviembre. Ellos están viendo más escritorios, sillas, computadoras y todo eso. Oficios que nos envían, el primero desde Liga Deportiva Cantonal de Girón, que lo firma el presidente, el señor Alfredo Toledo, en la parte pertinente, dice: mediante la presente, la directiva de esta entidad deportiva solicita a usted muy comedidamente nos ayude a buscar una solución a la problemática que vive nuestro complejo deportivo, ya que asisten una gran cantidad de niños y jóvenes a entrenar fútbol, baloncesto, lucha olímpica y atletismo de lunes a viernes desde las 14 horas hasta las 18 horas. Petición que lo hacemos en vista de que existen muchas personas que se encuentran libando dentro de nuestras instalaciones, dando un mal espectáculo y mal ejemplo a deportistas. De la misma manera, haré una petición similar a las autoridades competentes y tener la oportunidad de reunirnos para tratar esta situación que se ha convertido en un asunto de carácter social, perjudicando directamente a nuestro complejo, a nuestra niñez, adolescencia, vecindad y a la comunidad en general. La ingeniera Aida Abril, administradora del Museo Casa de los Tratados, nos envía una invitación, hacerle la extensiva invitación a ser partícipe del evento cívico-militar con motivo de celebrar el Día del Himno Nacional. Dicho evento se lo realizará en coordinación con el grupo GAR 79 General Pintag y este contenedor museístico.
el mismo que tendrá lugar en el Museo de la Defensa Casa de los Tratados del Cantón Girón el día viernes 25 de noviembre de Los Corrientes a partir de las 10 horas. Luego del espacio publicitario estamos con más importantes informaciones. Yo alimento a miles de familias de Las Huay. Yo transporto energía para empezar bien el día. Yo elaboro el mejor producto para nuestros niños. Yo vendo el trabajo de nuestra provincia. Yo compro la esperanza de los pequeños productores. Nuestras manos producen riqueza y junto a la prefectura trabajamos por una provincia más productiva. Azuay con empleo gana. Azuay con empleo gana. Prefectura del Azuay. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los 6 primeros meses de vida es la leche materna. Es 100% natural. No tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable. Además, refuerza el vínculo afectivo con su bebé. Pero cuando han pasado los 6 meses, las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria. Esto no excluye la lactancia materna. Es la leche, pero también alimentos balanceados, alimentos nutritivos. Aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras, que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados. Y recuerde, la leche materna, la alimentación complementaria, los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente. Infancia plena. Su futuro es hoy. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La colocación de un material antideslizante en las canchas bajo el techo construido frente a la estación de bomberos no fue la solución al problema y el problema persiste, razón por la cual es necesario tomar acciones, propuso el concejal Fausto Ávila en la sesión ordinaria del pasado día jueves. Se ha venido conversando ya durante varias sesiones para brindar una solución
a la cancha, al piso en la cancha de uso social y cultural, a la cual pues mi pedido es de que se dé una solución de manera definitiva. Y como sugerencia, realmente ya todas las alternativas no están dando resultado. No estamos todavía en pleno invierno, donde tenemos los 5 o 7 días de la semana con lluvia. Si llegamos a ese momento, vamos a tener de que la cancha, en vez de ser usada, ya va a dejar de ser usada la semana completa y con tremenda inversión. Yo, como sugerencia, creo que no hay alternativa más. Se ha conversado con los que juegan allí, se ha conversado con, no con ingenieros, pero sí con gente que está dedicada a la construcción, las dos alternativas. La primera, definitivamente sacarse el piso, ahí terminaría siendo una inversión en vana, pero no hay vuelta que dar porque insisto, no estamos en invierno y pese a eso ya tenemos de cada semana, en estos últimos días de cada semana, dos o tres días, no están jugando por el extremo riesgo que contempla hacer práctica deportiva con el piso mojado. La otra, hacer un buen trabajo de pulir el piso, lo cual aparentemente sería solución. Porque ya la colocación del antideslizante, incluso hay partes en las que ya se ha ido saliendo, y con menos de dos meses de actividad, que nomás se está poniendo, porque ese piso, se nos explicó en su momento el proyecto, pero ni ellos dijeron qué piso iba a ir, nosotros como concejales suponíamos que iba a ir el piso normal. Definitivamente igual le he dado esa orden a las de obras públicas para que se defina la corrección del tema del piso, ¿no? Puede ser, sacar ese sería lo más penoso, pero puede ser que hay algunas alternativas. Tiene que estudiarse el caso bien, porque el piso como tal es bueno. Lamentablemente por las aguas es lo que no funciona. O sea, en verano es correcto, ¿no? El tema, no se prevé ese tema del invierno. En base a esto nos hacemos la pregunta, ¿cómo están planificando el municipio? ¿Quién está planificando? ¿Cómo se están haciendo los planes para las obras? Es necesario considerar estas situaciones. Y este sábado 26 de noviembre se desarrollará el desfile de las 44 promociones que ha brindado el Colegio Alejandro Andrade Cordero en estos 50 años de vida institucional. El Colegio Alejandro está cumpliendo 50 años de su creación y el sábado se desarrollará el desfile de las promociones. Y al haber cumplido la mitad del periodo para el que fueron elegidos, el concejal Rodrigo Coronel puso a disposición del cuerpo edilicio su cargo como vicealcalde, tal como fue el compromiso en la sesión inaugural. Sin embargo, por unanimidad fue reelecto en la función. Realmente quería reiterar mi agradecimiento a usted, a los señores compañeros concejales, por la confianza que me han brindado en este medio periodo que ya estamos cursando. Realmente mi actuación ha sido siempre apegada al COTAD, a las leyes y a la planificación que se ha venido realizando. Por lo acordado en la sesión solemne inaugural, cuando iniciamos nuestro periodo, la vicealcaldía se nombró para la mitad del periodo, por lo que pongo en consideración de usted y de los señores concejales esta dignidad. Es menester proponer nombres para la vicealcaldía. Me permito, señores concejales, proponer que el señor doctor Rodrigo Coronel podría ser un candidato. En aquella sesión inaugural, pues mi persona había planteado, ¿no?, de que sea efectivamente para mitad de periodo, y mi propuesta había sido pues de que el vice, en su momento la vicealcaldía también le corresponda a la parte rural, por lo cual pues si fuera fundamental no escuchar la participación de los dos compañeros rurales. Con el trabajo que ha hecho el doctor Coronel estoy muy muy contenta y yo quisiera seguir apoyando para que él siga siendo el vicealcalde del cantón. En realidad, o sea, no interesco, ¿no? Más bien el apoyo incondicional al doctor Rodrigo Coronel. Y ante la no posibilidad de tener un concejal rural, pues va a estar el apoyo, ¿no?, para el doctor Rodrigo, únicamente con alguna observación. Yo sí ruego, señor alcalde, que ante este nuevo periodo de vicealcaldía para el doctor Rodrigo, se le delegue también a él
para gestiones. Y no solamente a vicealcaldía, sino también a concejales. Personalmente yo jamás he sido delegado. Realmente estamos en medio periodo y yo le voy a reconocer aquí en consejo lo que digo. Teniendo en su persona, señor alcalde, al ser una persona de partido de gobierno, no hemos conseguido mayor cosa como gestión. Sí tenemos alguna, en este caso creo que la mayor gestión es tener la retroexcavadora del Ministerio de Minas, pero de ahí en más yo creo que es gestión pequeña. Y la administración anterior, señor alcalde, dejó un coliseo de casi $1,000,000 sin ser de la línea de gobierno. Para que se deleguen funciones en tema de gestión, tenemos todavía medio periodo por delante para dejar algo, por lo menos para nuestro cantón, como gestión, porque hasta el momento más nos hemos dedicado estrictamente al carácter administrativo. Mi voto para que el señor alcalde, el vicealcalde, siga siendo el doctor Rodrigo Coronel. Doctor Rodrigo Coronel, siga como vicealcalde. Mi apoyo a que se continúe en la vicealcaldía, el doctor Coronel. Reitero mi voto a favor del doctor Rodrigo Coronel. Asimismo, en el tema de fiscalización, créame que está toda en plena acción de ustedes de exigir los temas de fiscalización. De mi parte también he hecho lo posible por buscar, pero lamentablemente las condiciones económicas del país no es favorable. Recordaremos hace 4 años atrás, el banco casi les obligaba a los municipios. Por ejemplo, el municipio de Pucará sacó millones cuando solo tenía que poner el 20% y el 80% les regalaba, ¿no? Mi voto a favor, estimado doctor Rodrigo. Yo les agradezco esta confianza que han tenido y espero no defraudarles. El viernes 18 de noviembre, la Unidad Educativa 27 de Febrero inauguró las jornadas deportivas internas. 23 equipos participan, desde el inicial hasta el décimo de educación básica. Por esta razón, se eligió a la niña y señorita deportes. Invito a todos ustedes, niños, niñas, jóvenes, a sudar al máximo esta camiseta para poder tener una ganancia rotunda. Teniendo en cuenta que muchas veces la ganancia no es la que tuvo el triunfo, sino que es la constancia, es el sacrificio que cada uno como deportistas nos exponemos. Brindo a ustedes esta fiesta deportiva tan importante para todos nosotros para poder reducir el empeño, el sacrificio y también exponer lo que cada uno de nosotros somos capaces. Un lindo inicio de estas jornadas para todos ustedes, queridos niños y jóvenes. Hermanos pequeños, pequeñas, de corazón inmenso, puro, limpio, sano, como son ustedes, un saludo cordial y mi deseo sincero de que estas competencias siempre estén marcadas en la amistad, en la cordialidad, en el cariño, en el respeto. Declaro inaugurado estas jornadas deportivas infantiles y que gane la mitad el camino de mi nombre escuela. ¡Felicidades! En zona de la Fea Olímpica, para ella vamos a llevar a 2 estudiantes de cada grado, por favor, que se ubiquen para que puedan hacer el recorrido con el mejor deportista que va a llevar la Fea Olímpica. Señorita de Jorge, décimo B. Valentina de Río, Lula de Jorge. Pasadas las 2 de la tarde del sábado 19 de noviembre, en la sala de sesiones del municipio de Girón se desarrolló la sesión del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal. Fue poca la asistencia de dirigentes comunitarios y barriales. Hubo discrepancias al inicio de la sesión por parte de quienes conforman la directiva.
Con poca participación de representantes comunitarios y barriales, se cumplió la asamblea del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal el sábado pasadas las 14 horas en el Salón de Sesiones del municipio. La convocatoria la hizo el presidente Patricio Guaricela, quien inició haciendo reflexiones sobre el comité que no ha cumplido el rol esperado y que se contempla en la ordenanza. Lo que nosotros en esta tarde nos interesa, amigos y amigas, es de que no quede derecho a muerta. Esta tarde, gracias por estar presentes. Y también el llamado, ¿por qué hay que llamarlo? ¿No es cierto? Hay gente que mucho jode, sí, hay gente que mucho jode, pero en estas tardes justamente aquí tiene que estar aquí. Y si no está aquí, que nadie nos critique de por qué está el alcalde, de por qué están los directores departamentales, que nadie se mire, porque necesitamos informes. Nosotros como ciudadanos no estamos jodiendo. Nosotros lo que venimos es únicamente a pedir que la planificación, de acuerdo a lo que presentan a las comunidades en el presupuesto participativo, se cumpla únicamente. Y hemos venido con propuestas, que dice que en realidad hemos tenido solo una ordenanza de papel, porque aquí dice clarito, las reuniones ordinarias lo realizarán cada dos meses. En verdad nunca nos ha convocado, ya estamos creo pasándonos del plazo para el que fuimos elegidos. Ingeniera, que lleve como recomendación, esta ordenanza no sirve. No sirve. Porque esto funciona cuando no tenemos intereses políticos. Pero cuando ya tenemos intereses políticos, ahí sí, ni presidente ni vocales sirven. Ahí sí, ya el uno y el otro no asiste, no cumple. Porque cada uno de nosotros estamos representando a diferente líder electoral. El alcalde y su equipo técnico estuvieron presentes. Siempre habrán situaciones de errores, de inconsistencias, pero yo creo que estamos en el camino. Mientras estamos caminando, mientras estemos organizados, se irá arreglando, como dicen siempre, la carga se va arreglando y ajustando en el camino. Como a veces no sale como quisiéramos, o los presupuestos no se dan como quisiéramos invertir, a veces se hacen reformas en el presupuesto. Pero usted nos exige muchas obras. Pero una de las situaciones fuertes es que el municipio subsidia muchos servicios. Y al subsidiar muchos servicios, el recurso que viene para obras, todo se encamina para pagar esos subsidios. ¿Okay? Representantes se refirieron sobre la organización misma que se debe llevar en esta instancia. Yo siempre he manifestado al Consejo Cantonal que en la parroquia se han hecho muchos estudios, el año anterior, este año. Pero yo siempre seguiré diciendo cuántos de estos tenemos ya presupuestados para el próximo año. Va a haber recursos. Eso es lo que yo manifiesto. La presencia de representantes comunitarios y barriales fue menor al 50%. Aquí el día de hoy de mi parroquia está el 60% más o menos de los presidentes de las comunidades. Ellos van a manifestar lo que hemos avanzado, no se ha avanzado, y el 40% no está aquí presente. Pero sí me gustaría más que nada que estas reuniones sean alternativas para buscar nuevas ideas, nuevas propuestas para apoyar a la municipalidad. Los presentes hicieron evaluaciones de las obras correspondientes al presupuesto participativo y recibieron explicaciones de los técnicos en los casos que eran necesarios. Yo sí quisiera que los señores gironenses que viven aquí en el centro de la ciudad estén conscientes que de todos los servicios hay que pagar. Lo que no es justo es que nos alteren las tasas de los costos exuberantes. Para comenzar la reunión, no existe un reglamento como una orden del día, un acta que se sepa que se trató anteriormente, para uno poder también ubicarse en lo que han quedado, de qué se ha tratado y que hoy en esta reunión ampliada podemos continuar. Mi otra pregunta es, ¿por qué tomar decisiones el comité ampliado, preguntar uno por uno a nosotros como comunidad? Es pregunta, doctor. Pudiendo los ingenieros, los técnicos, conversar con su directiva o con su directiva. O sea, no hay mejor oportunidad que darnos en este momento a nosotros, ustedes y nosotros están discutiendo los problemas. Estas reuniones son muy positivas y sobre todo satisfacen las inquietudes y todo. Restaurant Cafetería Yunguilla Sabor ya abrió sus puertas en Girón, en la calle Córdoba y Arturo Sández, frente a la Casa Pastoral.
Atendemos de domingo a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ponemos a su disposición almuerzos, secos, platos a la carta. A partir de las 2 de la tarde, café, aguas aromáticas, morocho, chocolate, bolón de verde con chicharrón o queso, empanadas de verde y de viento, muchines de yuca, humitas y fritada. Los domingos le invitamos a disfrutar de caldo de cangrejo y ceviches. Los esperamos en Yunguilla Sabor, con lo mejor de la gastronomía para deleitar su paladar a toda hora. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Les recordamos que Farmacia Industrial está de turno para la presente semana en Santa Isabel. Está localizada en la calle 3 de Noviembre 232 y Sucre, el teléfono 2270-113. Y en el Cantón Girón, Farmacia de Turno, Farmacia Municipal, localizada en la calle Antonio Flor 595 y García Moreno, frente al Parque Central, teléfono 2275-910. Las farmacias de turno entran los días sábados desde la 1 de la tarde hasta el siguiente sábado a la 1 de la tarde. Ese es el periodo en las cuales las farmacias están de turno. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Les dejamos como de costumbre con un tema del pentagrama ecuatoriano. En esta ocasión, el albazo Huirachurito interpreta Frecia Saavedra e Hilda Murillo. Que tengan una buena noche. La imagen tuya se habrá metido. Si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido. Linda, cholitica mía, no seas tan desamorada. Ven y que te doy un beso cada que me das mirada. Cuando tú ríes y cuando tú lloras, parece que canta en el eucalipto el huirachurito. Y cuando me miras, yo llevo en el alma, yo llevo en el alma eso que la gente ha llamado dicha. Linda, política mía, no seas tan desamorada. Si vos no querís casarte, muero. Cuando tú ríes y cuando tú lloras, parece que canta en el eucalipto el huirachurito. Y cuando me miras, yo quiero en el alma, yo quiero en el alma eso que la gente ha llamado dicha. Linda, cholitica mía, no seas tan desamorada si vos no querís casarte.